En su suelo vi la luz y me está viendo crecer. Todo el mundo puede ver en cualquier lugar belleza. El alma nos ha enseñado a apreciar desierto. Quiero cantarle a mi gente, a mi cielo y a mi mar, a tristes anocheceres y a un alegre despertar. Ensenada es el lugar donde nací ayer. El destino caprichoso me dirá el mañana. ¿Qué tal, amigos? Para CNR Canal 73, vea la estupidez que se hace aquí en Ensenada, Baja California. Vea la estupidez que en horas pico se ponen a hacer estos trabajos en la avenida Reforma. Y digo estupidez porque ¿a quién carajo se le ocurre ponerse a pintar las rayas de cebra? ¡Qué bueno que la pinten! ¡Qué bueno! Pero la estupidez en donde hay un caos vehicular, tenemos un evento de carreras, está colapsada la ciudad y todo esto, esta gente con estas decisiones estúpidas de que a la pura hora pico se ponen a pintar y afectar la circulación. Esto es en Ensenada nada más. Hay ayuntamiento, hay amigo de infraestructura, Jaime Figueroa Tentori, hay Armando Ayala, hay Carlos Ibarra, de verdad. De verdad, qué estupidez la manera en que trabajan. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto en esta tarde de viernes. Santiago, ¿qué tal el calor? Viernes 31 de mayo. Pues estamos ya a 2 días para que nosotros como mexicanos, el derecho que tenemos para emitir nuestro voto en la próxima elección, donde se van a elegir a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, se va a elegir renovación de senadurías, renovación de diputados federales, renovación de congresos locales, alcaldías municipales, y nuestra obligación es precisamente acudir a votar. El gran reto que tenemos, usted que me está viendo, yo que estoy aquí sentado desde el Foro 5 de CNR Canal 73, mi nombre es Jorge Díaz, es eso de salir a votar por quien usted considere que puede cumplir y le puede responder y que le puede representar, por quien usted quiera. Pero lo importante y el reto es
vencer el abstencionismo, vencer esa parte donde Baja California ocupa el primero, ahí no estamos peleando contra el primero y segundo lugar, en donde los que vivimos en Baja California no acudimos a votar. Debemos de poner la muestra a nivel nacional que aquí en Ensenada haremos lo propio, así como los cambios que se han dado, hay que hacerlo aquí en la participación ciudadana. Gracias por estar en esta hora de Lánzate. Estamos transmitiendo en vivo desde el Foro 5 en Ensenada, Baja California. Saludos para nuestros compañeros que nos ven y el público que nos ve en Mexicali, en Tecate, Tijuana, playas de Rosarito, por supuesto en San Quintín, en La Paz, Baja California, en Veracruz, en Quintana Roo, en Cancún. Gracias a los que nos ven en Sonora, en Sinaloa, los que nos ven en Calexico, los que nos ven en San Diego. Muchas, muchas gracias. Un saludo a mi estimado Mario Rivera. Un saludo para todo el equipo de producción y cabina allá. Y vamos a empezar. Santiago, tú tienes, eres un joven que va a ser tu primera elección. Vas a acudir a votar. Ya tienes ubicada tu casilla, me imagino, ¿verdad? Y me imagino que todos los que son de tu generación van a hacer esa responsabilidad de acudir a votar. Te lo pregunto. No te pregunto por quién. Simplemente vas a ejercer tu derecho al voto. Así lo vas a hacer. Perfecto. Ojalá que muchos jóvenes, pero muchos jóvenes que pueden hacer un cambio en este país, en su participación. Hay que hacerlo aquí desde Ensenada. De verdad, hay que salir a votar. Vamos a empezar y en un ratito más voy a meter una nota muy cortita porque está aquí Fernando Peña, un gran amigo mío que le, cual le tengo mucho respeto. Lo he mencionado varias veces aquí, lo he comentado con él. Él es una de las personas que gracias a la participación de él, un pescador mexicano, como muchos otros que lo hicieron en su momento, en la época de oro de la captura del atún, pues ahora sí, el atún mexicano, donde México ocupó el primer lugar, Ensenada ocupó el primer lugar de captura de atún. Y vamos a hacer una muy breve entradita, porque para la próxima semana, seguramente en su oportunidad, de acuerdo a su tiempo disponible, estará Fernando Peña con nosotros platicando, pero por lo pronto quédese aquí con nosotros, voy a mandar una breve nota para que enseguida conozca a Fernando Peña. Vámonos, Santiago, te voy a decir qué vamos a poner. Ponemos lo del parque o ponemos más bien lo de la césped. Fíjense que la césped, ahorita vieron este video que tiene que ver con la forma de hacer las cosas aquí. El sentido común es lo que menos conocen algunos empleados o servidores públicos del ayuntamiento de este 24º ayuntamiento, como el caso del pintado de las rayas de cebra, y así como este tipo de mínimo de acción, pues así lo están haciendo. Quiero también aprovechar y darle las gracias a Rosa Isela Rodríguez, le quiero dar las gracias también a Rosa María Alcalde, que es la secretaria de Gobernación. Rosa Isela Rodríguez es la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también de igual manera al director nacional de Repube, porque a partir del pasado fin de mes de abril, en mi participación en Palacio Nacional, pues ya le dieron un ultimátum, ya le llamaron y le jalaron las orejas a Armando Ayala en su momento antes de que pidiera licencia, con relación a este tema de la reparación de las calles, de la porquería de material que están usando. Pero miren, qué bueno que haya esa participación de usted. Es gracias a usted que nos manda los reportes, las fotos, las direcciones, en donde vemos que las calles están destrozadas. Y pues estamos viendo que andan pero apurados. Pero hoy detecté algo aquí cerquitas en la 11 y Blancarte. Quiero yo llamarle la atención a estas autoridades municipales que nos están metiendo asfalto reciclado. Yo pensé que eran los que están en el bacheo voluntario, pero qué desesperación. Seguramente ya les dijeron regresen el dinero que se están robando, del dinero que se les dio por motivo de la recaudación de la regularización de los autos de procedencia extranjera. Eso me da gusto. Entonces no se van a llevar o no se van a robar todo el dinero como lo tenían planeado. Gracias, Rosa Isela, gracias, presidente. Y seguramente las cuentas se le van a solicitar, que ya se le están haciendo una auditoría al ayuntamiento precisamente por esa forma de cómo utilizaron o estuvieron utilizando el dinero en ese sentido. Vámonos a una nota rápido. Sofía Coronel, muy buenas tardes, Sofía, gracias. Y en la CESPE, fíjense, estuve yo ayer por el lado del Ramírez Méndez y me tocó ver que desde hace meses están arreglando un recolector de aguas negras o de drenaje, están pues reemplazando la tubería de aguas negras o de drenaje y las tuberías de agua potable en algunas zonas de la ciudad.
Y aquí en la calle 11 y Reforma, a unas cuadras más adelante, ahí empezaron a hacer el cambio, la reposición de una tubería muy, muy grande de diámetro, y se fueron por toda la calle Abasolo hasta llegar a la Diamante. Ahora están reparando la calle de la Diamante hacia acá, y se van a ir por toda esa calle. La Ulbricht está destrozada, pero a lo menos esa calle, y me llamó la atención algo, porque se supone que el diámetro de la tubería de reparación del drenaje es un diámetro grande, pero me llamó la atención porque césped no nomás está tapando por donde entró el tubo, lo está haciendo más amplio, y eso es una buena noticia. Lógico, también césped tiene sus asegúnes, porque también hay tiraderos de agua, de fugas, y a veces tardan en ir, y pues yo platiqué ayer con Alonso Centeno, y le dije, oye, Alonso, aquí en la 11 tenemos una fuga muy cerquita, ya vinieron a echarle tierra, pero no es de tierra. Y me dice, Jorge, te quiero pedir la disculpa, pero tenemos problemas también con lo del acueducto Morelos. Hemos estado haciendo reparaciones de acuerdo a ahora sí, a la dificultad o a la fuga. No lo estoy justificando, pero yo le dije, oye, estoy de acuerdo, pero una calle tan transitada que es la calle 11, te encargo, Alonso, esa parte. Y esperemos que lo hagan. Y sí, vinieron y echaron tierra, que no es la solución. La solución es que reemplacen la tubería que tenemos aquí, muy cerquitas aquí del foro. Entonces, Javier Núñez, buenas tardes. Gracias, Javier, un saludo para usted. Juana Olachea también, gracias, un saludo. Y les comentaba, esto es de estar todo el tiempo, los que vivimos aquí, estar sobre estas calles, estos cruceros que transitamos todos los días, y que hagan las cosas bien. Vamos a una nota muy breve, Santiago, precisamente esta de la CESP. Vamos para allá. En el fraccionamiento Bahía, sobre la calle Abasolo, la calle que están pasando los carros en este momento es el bulevar Adolfo Ramírez Méndez, y estoy en esta calle porque en semanas pasadas y algunos meses han estado trabajando por parte del órgano operador del agua en reemplazar la tubería que lleva al cárcamo, que se encuentra exactamente a una cuadra, que es la avenida Diamante. Y quiero comentarles a ustedes que esto tenía más de 40 años en que no se hacía este trabajo. Más de 40 años que no se hacía este trabajo. Lo estaba llevando a cabo la CESPE en este momento. Y yo pensaba, bueno, dije, ¿cómo lo van a hacer y cuánto tiempo van a tardar en taparlo? Y me percato ahorita, me metí precisamente para hacer esta transmisión, que no nomás es tapar la zanja, sino que estamos viendo que le están poniendo asfalto a una gran parte de lo que es la calle. ¿Qué quiero decir con esto? Que sabemos que esta calle, en la Ulbricht también, que esto te lleva hasta la calle 11, terminamos, digamos, hasta la parte posterior del Centro Comercial Misión, sobre esta calle, toda esta calle está en estas condiciones, que le metieron un drenaje, una tubería grande, tenía más de 40 años que no se llevaba a cabo este trabajo, y ahorita pues vemos que están los trabajadores ya preparando para pues ponerle esto de lo del asfalto. Por ahí me tocó ver en una de las calles ya reparadas la máquina que le están poniendo este planchado de asfalto. Esperemos que este asfalto sí sea de buena calidad, no como el que hemos estado viendo en ese sentido. Y ahí vemos cómo están dejando limpio y están barriendo esta zona de las banquetas por lo de la tierra, y ahí están haciendo la nivelación de lo que estamos viendo en estos momentos. Esperemos que también el de la calle 11, cerca del Espinosa, que también hay una fuga. Platicaba con el director Alonso Centeno en ese sentido, y me comentaban hoy por la mañana vía telefónica que están atendiendo fugas del acueducto Morelos, y que sí, que tienen ya programada la atención de la reparación de la fuga de la calle 11, muy cerca del estudio de televisión, y también están haciendo lo del el perfileo, o perfilaron esto que está viendo aquí, allá mismo en la calle 11, cerca del Espinosa. Entonces, esta parte llama la atención porque son 40 años, y también tengo entendido que hay otra zona de la ciudad de Ensenada, en el Playa Ensenada, que empezaron a introducir también una tubería muy, muy ancha, de varias pulgadas de diámetro, y en esa zona tenía 60 años, de ese tamaño es el olvido en cuanto a las tuberías de agua potable y de drenaje, en ese sentido. Qué bueno que lo están haciendo,
y esperemos que no haya fugas tampoco, porque si meten material de buena calidad y que lo estén haciendo de un trabajo con calidad en los materiales, pues está bien. Allá vemos al señor que está limpiando, quitando la tierra ocasionada por la reparación que le estoy comentando. Están barriendo aquí todo esto y ahí lo están dejando en limpio. Bueno, vaya, qué bien por ese lado, ¿no? Para CNR Canal 73 y Lánzate, siendo testigos de esta reparación que están llevando a cabo por parte del órgano operador del agua en Ensenada. Gracias a todos. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Y miren, saludo con mucho gusto a Efraín Ávila Cruz, Cornelio Uribe García, Mañanero Noticias. Mi estimado, te mando un abrazote. Felicidades, muchas felicidades. Estoy siguiendo tus entrevistas, la verdad, mis respetos. Espero pronto vernos para saludarte personalmente, mi estimado José Luis Velasco. Gracias, Mañanero, las noticias. Síganlo. Es una página que realiza noticias, una persona que hace precisamente eso, la atención a la ciudadanía. Mi estimado Velasco, un saludo para ti. Cornelio Uribe, saludos, muy buenas tardes. Hacemos un breve corte y al regreso ya está aquí sentado, ya lo pusimos a cuadro. Al regresar del corte estará Fernando Peña con nosotros. Vamos a hacer muy breve la entrevista porque lo que queremos hacer, ya una vez que nos pongamos de acuerdo el día en que va a estar aquí, ya sea un lunes, un miércoles, un viernes, para dar a conocer cuando Ensenada ocupó el número uno en captura de atún en el mundo, y aquí estaba la flota, la mayor flota atunera, y después del embargo se fueron a Mazatlán. ¿Qué ha pasado después? Ahorita lo vamos a platicar a la regresa del corte. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, superburros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. Si quieres ver CNR TV desde YouTube, accesa en tu navegador web a cualquier buscador de internet y escribe: ¿cómo puedo ver CNR Televisión en YouTube? En los resultados puedes encontrar nuestro canal. Al accesar, encontrarás todo el contenido de CNR Televisión en la pestaña Videos. Suscríbete a CNR TV Noticias y no te pierdas la información que minuto a minuto estamos subiendo. Te invitamos a visitarnos en calle Segunda y Riverol, zona centro. Licores Vázquez, abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días. A partir de las 4 de la tarde, nuestro carrito de hot dogs ya está listo. Hot dogs, hamburguesas, tacos, deliciosos. Sé un cliente más, muy feliz.
Bueno, ya estamos listos, ya está Fernando Peña. Mañanero en las noticias dice, muchas gracias a usted, mi amigo, agradezco bastante sus consejos. No, no, al contrario, mi estimado José Luis Velasco, gracias, gracias. Bueno, aquí les he dicho a lo largo de semanas y meses atrás de Fernando Peña, les hablo de la captura de atún, aleta amarilla o la captura de atún, y la persona, este joven pescador mexicano que van a conocer, que por cierto es de Jalisco, es de Guadalajara, Jalisco, y pues vamos, estaba platicando, ¿qué vamos a hablar? No, yo no voy a hablar, vas a hablar tú, Fernando, pero bueno, es nada más una pequeña entrevista, una plática muy breve entre Fernando y su servidor, porque de verdad, Ensenada en esos tiempos tenía una bonanza en todos los sentidos, en todas partes, gente que se puso a construir, gente que tenía sus negocios, que le daban mantenimiento a los barcos, que había avituallamiento, que era la compra de comestibles, la comida, pues, reparaciones de todo tipo. Todo mundo ganaba en Ensenada gracias a esta actividad pesquera primaria, que es la captura del atún. Después vino el embargo, después se movieron a Mazatlán, y le doy la más cordial bienvenida a Fernando. ¿Cómo estás? No va a ser así que digas tú muy cuadrada la entrevista, nos conocemos de hace tiempecito, y me da mucho gusto que me hayas permitido ahorita que pasas a saludar, y saludar a Santiago, por supuesto. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece este día de viernes? Y como siempre, mis respetos para ti. Adelante, Fernando, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien aquí, saludándote a ti, a todo tu auditorio, y a Santiago. Y pues estamos aquí presentes. Oye, brevemente, ¿a qué edad empezaste a capturar atún? ¿Cómo fue que te dio esto? Tú eres de Jalisco, llegas a Baja California. ¿Cómo se empezó a dar esto, Fernando? A los 20 años llegué aquí a Ensenada. ¿Hace poquito? Hace poquito. Sí. No, hace bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Tuve la fortuna de, en cuanto llegué, a las 12 del mediodía y a las 12 y media ya me encontraba trabajando a bordo de un barco atunero. ¿Te lo imaginabas así? No, jamás. No, o sea, llegas a las 12 y media del día a Ensenada, a Baja California. Así es. ¿Y a las 2 horas y media ya estabas arriba de un barco? Trabajando, sí, en trabajos generales, ahí empecé. Ajá. Ahí me dieron la ayuda porque pues llegamos sin dinero y nos un gran apoyo de una persona que estaba de guardia. Ajá. Nos brindó la buena fe y nos brindó alimento, que muy sí. Poca gente es lo que hace, ¿no? Fíjate qué importante. Y luego algo, amigos, ahorita le voy a pedir a Santiago que meta, no sé, te mandé dos videos, uno ya lo tienes, el otro lo estás descargando, ¿verdad? Oye, Fernando, ahorita que comentas eso, fíjate que ahí estamos ya viendo, te puedes asomar si quieres. Ahí, ese es, ¿verdad, Santiago? Ahí, ¿qué es lo que estamos viendo, Fernando? ¿Cómo se llama esa acción? Es un proceso de una maniobra de cosecha de atún aleta azul. Ah, ok. El cual es un día que están cosechando para poderlo... a mandarlo a una maquiladora y de ahí procesarlo. Ah, okay. Y posteriormente mandarlo a... Así es como lo sacan de un corral. Lo están sacando. Eso es, no es de un barco pesquero, agarré mal el video. No. Ah. Es son el área de corrales. Ajá. Donde precisamente, creo que en esa empresa también trabajé con ellos. Ah, ok. Ya sabe poquito. Ok, ese es un proceso, pero el que vamos a hablar es el otro proceso, el que salían a navegar. ¿Está prendido el micro? ¿Está prendido? Sí. ¿Sí está prendido o no? A ver, no le hace. Yo sigo platicando, ahorita le cambiamos de micro a Fernando. Aquí está. Le damos el otro micro a Fernando. Aquí está. Estamos en vivo. Ahora sí. Ok. Entonces, bueno. ya estamos, ¿verdad? Ya está ahí. Hola, sí, es Jorge. Así adelante. Son dos cosas que viví, el atún de aleta amarilla. Ajá. Mi inicio de mi trabajo en la pesca, en la cual tuve la fortuna de que nos iba muy bien en la pesca, y las áreas de descarga pues eran aquí en Ensenada, la mayor parte de los barcos se concentraban aquí en Ensenada. Oye, esta parte, recuerdo muy bien, hay pescadores ya grandes que algunos ya no están, cuando te toca a ti llegar a la edad de 20 años, estamos hablando de que había pescadores ya viejos que eran los, como luego dicen,
los meros meros de la captura del atún, se conforman del capitán, el técnico, el buscador. ¿Cómo es la composición de una tripulación? La conforman 24 personas que andan a bordo de un barco. Ajá. Iniciando, cuando se inicia uno, se inicia de aprendiz. Ajá. Por lo tanto, ahí sube uno a marinero, posterior a lanchero, panguero, buscador, capitán y el técnico de pesca, que es el que tiene el más tiempo de rango. Hay algunas embarcaciones que poseen un helicóptero que es como para buscar. Esos son para la capacidad de captura de estos barcos. ¿En cuáles te tocó participar o trabajar? La mayor parte del barco o los barcos en los que anduve fueron barcos grandes. Todos tenían helicóptero. Chico que anduve fue de 550 toneladas y también traía helicóptero. Algunas veces, por fallas y cuestiones de las refacciones de los helicópteros que entraban en una descompostura, pues salíamos sin helicóptero y hacíamos viajes, porque pues me gustó mucho andar con gente capacitada, con técnicos muy buenos, que a lo cual ellos también buscaban a su gente que fuera buena para poder hacer las capturas que para regresar pronto con las bodegas llenas. Aquí en los tiempos que dicen, se van 2 meses a pescar, 3 meses, ¿tienes alguna fecha que recuerdes tú en donde salen y luego al salir te encuentras y llenas bodega y regresas? ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, en un año, cuántas salidas se dan? Y luego también el proceso de la captura, cuando tiran estas redes y hacen el cerco o lo cierran, y que son, les llaman lances, ¿no? Sí, así es. Es muy bonito el arte de pesca del atún de cerco. Uh-huh. La mayoría de los barcos en los que yo anduve, he andado con muy buenos técnicos, con helicópteros, he andado con técnicos mexicanos, técnicos extranjeros, ya sea portugueses, americanos, y pues he estado muy satisfecho porque gracias a ello, pues mi familia se ha reflejado en lo que yo, mi ausencia fue lo que ellos tuvieron grandes cosas con falta de mi presencia, ¿no? O sea, quiero decir que regresaba con viajes llenos. ¿Sí? Y entonces ahí ya monetariamente se reflejaba en tu casa. Oye, qué importante eso. Estamos viendo ahorita una imagen, a ver si me ayudas. Es un barco, ¿verdad, Santiago? Ya revisaste el video que es un barco ahí, ¿verdad? Sí, ese correcto. ¿Esos costales que hay de qué son? ¿Es como la bodega? Es la cubierta de pescado. Ah, ok. Es la cubierta de pescado donde están en un lance y están esperando a que caiga pescado, que saquen pescado ya del brailer, o sea, lo van a meter a las bodegas. Ajá. Cuando, ¿y ya lo van a depositar? Sí, que ya van a entrar ahí. Pues, sí, ya va a entrar a la bodega. El pescado ya va a entrar a la bodega. ¿Qué se hace ahí en lo que cae el pescado? Veo esos costales. Esas cosas que están ahí, se le llaman chutes, es un cuadro de aluminio. Ajá. O stand steel, el cual se resbala el pescado para que vaya directamente a la bodega. Ok. Ahí vamos a ver. A ver, vamos. Ahí están, ¿verdad? Es el que tú dices ya de más cerca, entonces ahí. Sí. ¿Y los costales que están a los lados? Los costales que están de los lados es sal. Ahí está lo que tú decías, mira. Correcto, ahí es. Ah, es sal, la sal para... La sal es para cuando ya llena el barco, todas sus bodegas. Ajá. Y va a puerto a descargar, se vacía esa sal para prepararlo para su descarga, para que vaya con muy buena salinidad. En esta parte ahí, por ejemplo, me hablas tú de barcos de 1,200 toneladas, ahí ya que están haciendo esa parte. Sí, ahí precisamente, ahí es lo mismo. Están en un lance, en un lance de captura donde ya está entrando el atún, aleta amarilla a sus bodegas. Correcto. Pues son barcos grandes por lo que estoy viendo ahí, ¿no? Sí, principalmente pues ahí está forrado de plástico. Ajá. Alrededor del canal del chute para que evitar la misma sangre, charpe con sangre las paredes. Ajá. Y sea más fácil cuando ya vaya uno de regreso a casa limpieza también. Y la limpieza, exactamente. ¿A qué horas empiezan a trabajar? Se inicia a las 5 de la mañana. Ajá. Hay una. ¿Sí? A las 5 de la mañana. Hay una alarma donde suena la campana para donde nos levantamos para ir a desayunar. Uh-huh. El que guste tomar café o tomar el desayuno.
Después de desayunar a las 5:30, 6 de la mañana, comienza el barco a dar un 360. Ajá. Para ver si hay algún cardumen cerca. Un 360 es dar una vuelta. Una vuelta completa. Ajá. Si me era una señal de pájaros que están picando, ya sea de una milla hasta 10 millas, se marca para cuando el barco regrese a su lugar donde empezó a hacer el 360, se van revisando cada marca y es para... O sea, como que ubican las zonas donde hay pescado. Claro que sí. Y tu referencia es cuando ves una parvada de pájaros así, o de gaviotas. Así, o... así es. Ya sea que haya gaviotas o ya sea que como es muy temprano, el pescado anda comiendo y brinca. Le llaman el famoso brincador o los jumpers en inglés. Así es. Oye, y luego ya entran. ¿Cuántos lances se llevan a cabo y cuánto tarda un lance? Y el lance lo conocemos cuando tiran la red y hacen una maniobra con unas lanchas, ¿no? Correcto. El lance, desde que inicia, lleva un proceso más o menos como de unas 2:30. Ahorita en la actualidad, ya todo, la mayoría de los barcos nuevos traen maniobras muy, muy buenas. ¿Modernas? Muy modernas. ¿La tecnología? Mucha tecnología. Yo te digo, a mí no, me tocó barcos viejos, pero buenos, uh-huh. Pero no se comparan con los de la actualidad. Ahí estamos viendo esta imagen, a ver, esto que está haciendo ahí, esa maniobra. Ya no es el yo me fui con la finta con el video, con el que originalmente empezamos, pero este ya es un barco atunero. Sí, es el barco ahí atunero. Ahí, ¿qué están haciendo? Donde ya se está, van a empezar a secar la red, o sea, a extraerla del mar. Sí, a sacar red para hacer un espacio mínimo y que hagan, digamos, una bolsa. Ah, ok. Donde poder meter el brailer. Ajá. Es una rueda de stainless steel donde empieza a sacar el pescado. Ah. Que por lo regular el brailer lleva una capacidad de 4.5 toneladas a 5 toneladas, es lo que se saca. De que puedes sacar, o sea, cada vez que metes como una cuchara, digamos. Exacto. Es como una cuchara. Y luego ya tiene una capacidad de soportar un peso de 4.5 toneladas de producto, en este caso del atún. Así es. Y ya de ahí sacan la red y los lances. ¿Qué tanto tardas en hacer toda esta maniobra? El lance, cuando es un pescado, dependiendo es el tonelaje que hayas capturado. Uh-huh. Si capturaste 30 toneladas, 50 toneladas, obvio te vas a tardar entre unos 2:30, 3 horas. El proceso desde que inicias haciendo lance hasta que sacas todo el pescado y vuelves a dejar la red stand-by para el siguiente lance. En esos intervalos de lance y lance, ¿cuánto tiempo pasa? Porque si es muy, pues es un trabajo muy, muy rudo, claro. Muy agotador, debes de tener una condición, debes de tener pues una buena alimentación y debes de estar también con mucho cuidado para evitar accidentes, ¿no? Sí, definitivamente eso es lo que influye mucho, la alimentación, para que estés fuerte y sano. Ajá. Y sobre todo, si estás en un área de pesca, que le llamamos brisas. Entonces ahí los lances son muy rápidos, no haces ningún retroceso, porque es puro pescado el que capturas, y el lance y la sacada del pescado es más rápida. El otro proceso, que es con los delfines. Ajá. Y es más extenso. Ajá. ¿Por qué? Porque a la mitad de la red haces un retroceso donde tienes que liberar a los delfines, que salgan vivos. Ajá. Y entonces sí, ya hacer el seguir recogiendo red para poder sacar subir el pescado y llevarlo a las bodegas. Oye, este tema que tiene que ver, por ejemplo, ahí estamos viendo, si te asomas, ¿sí? Ahí está lo de la red que decías tú, ¿no? Claro. Estos sí. 24 elementos, 24 de tripulación. Sí. Oye, este tema... En una buena temporada, en un día, ¿como cuántos lances y cuántas toneladas te tocó serte, ahora sí, parte de participar en esta captura? En un día, digamos, ¿o cuántos lances o cuántas toneladas? Bueno, me tocó, te lo vuelvo a repetir, en el área de pesca, que son brisas, uh-huh. Haces hasta 4 o 5 lances con pescado. Ahora, si estás haciendo lances y uh-huh. porque el pescado es muy bravo, y nosotros le decimos se barre, o sea, se va por abajo de la red. ¿Eso es lo bravo? Eso es el pescado que ya es bravo, o sea, le llamamos matrero. Uh-huh. El pescado, o el agua es muy limpia, uh-huh. y el pescado se va por abajo de las anillas. Uh-huh. Entonces, cuando es un lance sin pescado, se hace un tiempo de 1 hora, uh-huh. porque okay. nada más recoges la red. Sí. En el lance con brisas
Y con pescado, te lo voy a repetir, lo que diferencia es el tonelaje, el monto que captures. Correcto. Puedes capturar 200 toneladas, 300 toneladas, hasta 400, 500. En el sur hacen capturas muy grandes, que donde tienen que partir las manchas, y son, yo creo que hasta de 500, 800 toneladas, pero ya es mucho y hay mucho riesgo con los equipos, sobre todo, ¿no? Las maniobras deben de estar seguras, las patescas, los cáncamos, porque ha habido accidentes donde las plumas se caen por el exceso de peso. De peso. Oye, Fernando, y este tema que tiene que ver con lo de los tiempos, ¿cuál ha sido que nos puedes compartir con nuestro público el tiempo que salí de pescar? No fue muy bien, regresamos luego. Luego, ¿cuánto lo mínimo que te has tardado ahí? Para mí, he tenido muchos viajes muy buenos, tanto como mexicanos como extranjeros, que tengo uno muy, muy marcado, porque la persona que anduvo ahí era el buscador y yo era el ayudante de él. Y mexicanos ambos. No, americano. Americano y tú mexicano. Ajá. Y el técnico también. El técnico era americano, nada más que era su hijo. Ah, ok. Y te digo, está muy marcado porque ese viaje lo hicimos de 17 días. 17 lances, 17 días y 17 tanques llenos. ¿Y cuánto abarca la capacidad de captura de esos 17 días? En ese barco en el que andaba, era de 850 toneladas. Fue lo que salió. Un récord eso, Fernando, porque te marcó. Fue un muy buen barco, te lo vuelvo a repetir. Barco se llamaba buque motor El Cancún. Sí. Con el técnico Manuel Sousa y su hijo Bari, en paz descanse. Por eso lo tengo muy marcado, porque me quedé con muy grandes recuerdos de él. Sí, se hacen grandes amistades. Son sí, una familia sí, fuera de la masa continental. Eso es lo que es tu segunda casa, porque la mayor parte del tiempo la pasas en el barco, con toda la tripulación con la que estás, y ahí los tienes que ver a todos como hermanos. Oye, y también me imagino que hubo viajes en donde salías, tu puerto de salida y de arribo era Ensenada, pero ¿también tocaban otros puertos? Claro que sí, me tocó salir ya en otra embarcación también, con un técnico portugués. Salí de Puerto San Carlos, en Baja California Sur, y regresamos aquí a Ensenada. También fue un viaje muy bueno, fue de viaje de 30 días, Y ahí salieron 1,100 toneladas en ese barco. Wow. El buque motor Bonnie, que también ya no está aquí en México. Ah, no, sí está en México, parece. Sí, luego después vino el embargo, porque ahorita tú, en el desarrollo de esta plática, de esta charla, mi Fer, hablas tú de los delfines. Luego después se metió este tema de Estados Unidos, luego subir un biólogo o una persona que estuviera supervisando a cada maniobra que realizaban ustedes. ¿Cómo se vivió ese momento? Sí, fíjate que me tocó vivir ese momento en donde, en aquel tiempo cuando iniciamos, no había la persona de la CIAD o de pesca, el observador, que comúnmente así se le llama. Y en ese entonces nosotros nada más bajábamos dos personas en una balsa y hacíamos el trabajo de sacar a los delfines. Y aún así no había mortalidad y sacábamos a todos los delfines vivos. Entonces, hoy en día ya es toda la tripulación va al agua a liberar a los delfines. Te avientas con aletas, visor y snorkel y ya no hay balsa. Todo el mundo anda en el agua y ahora ya hay dos buzos con el apoyo de la manguera, pues andan buceando para poder sacar uno que otro delfín que se haya atorado en la malla. ¿Qué porcentaje consideras tú actualmente, ahorita yo sé que no sales a pescar, voy a leer comentarios, ¿qué porcentaje consideras tú que hay de mortandad de delfines antes del embargo y posterior al embargo? De lo que te tocó vivir ahí en ese momento. A mí me tocó vivir, te lo voy a repetir, cuando yo inicié la pesca, anduve con técnicos muy buenos y que a la fecha cuando también me retiré, pues también el técnico mexicano de aquí, precisamente de Ensenada, Víctor Manuel Mendoza, fue un gran técnico y la verdad con todos y cada uno de ellos y capitanes y todo el equipo que conforma las maniobras, no tuvimos mortalidad. Solamente una que sí tuvimos en el Acalán, donde pasó un problema con el sistema hidráulico y se cerró la red. Ah, okay. ¿Qué pasó? Pero no demoró y no fue mortalidad, sino que pasó otro barco por unas 3 millas lejos de nosotros, miró la situación, bajaron todas sus lanchas y toda la tripulación, vino a ayudarnos abriendo la red
y a sacar a todos los delfines. Que por cierto, para compensarlos a ellos por su ayuda, hicimos una carne asada en la noche. Qué bien. O sea que no nomás son los tripulantes del barco, sino que todos son una gran familia a la hora de la zona de pesca. Es que te encuentras a una embarcación afuera y pues obviamente tienes que brindar la ayuda o lo que necesite, ¿no? Si ya sea por parte, si ya vas a llenar tus bodegas y tienes combustible en un tanque y el otro amigo del barco le falta, pero ya no tiene para quedarse, pero tú vas a ese diésel. Antes se tiraba el diésel, hoy ya no. Hoy el diésel, ese tanque se tapa y no se le echa pescado. Qué importante eso, porque es cuidar el ambiente, Fernando. Sí. Voy a leer rápidamente unos comentarios, si me lo permites. Y fíjate que nomás era una platiquita, entonces imagínate ya cuando sea la... Es que está muy, muy extenso el ramo de la pesca del atún. Así es. Le mando un saludo al profesor José Peñuela, nos ve en Mexicali. Jorge, buenas tardes, es de la Caja de Ahorro de Asoma. Muchas gracias por estar al pendiente de nosotros, los maestros jubilados de Asoma. Le comentamos al profesor Alfredo Álvarez que estamos conscientes de las prioridades respecto a las elecciones del próximo domingo 2 de junio y que no había ningún inconveniente pasar para la próxima semana la reunión pendiente con nosotros, porque principalmente confiamos en él y en el gobierno de Baja California en entregar la solución de nuestro problema. Saludos. Qué importante mensaje, profesor, en donde siempre ha habido una disposición, un respeto a la institución, a todos y cada uno, y lo importante, como bien lo dice usted, el funcionario, en este caso en turno del gobierno del estado de Baja California, Alfredo Álvarez, esté llevando a cabo, porque sabemos que estamos a 2 días del proceso electoral, y qué bueno por esa disposición. Esperemos que también haya la respuesta de solución de la que se está esperando y se está buscando ya de hace tiempo. Un saludo para usted y todos sus compañeros. Ludman Brenda dice, Dios bendiga a estos hombres que trabajan arduamente por llevar el sustento a sus hogares y a los que quienes consumen el producto, los que comemos, vaya. Sara Crespo, qué bonito es mi esposo, fue un gran pescador, el gordito Burques, ¿lo conoces? ¿Quién? Sí, lo he escuchado al señor. Sí, Burques, sí, sí. ¿Qué has escuchado de él? Pues muy buena persona. No lo conozco físicamente, pero lo he escuchado. ¿De qué otros nombres te acuerdas tú? Déjate, te presumo. Yo aquí viví en la Blancarte y Juárez, muy céntrico. Sí. Y frente a la casa de mi abuela, me crié con mi abuela, estaba el Chito Zamora. Era de los pescadores viejos, y luego estaba el Pan Dulce, que vivía aquí. Digo, son gente que yo me acuerdo. Luego el Morza del Sausal. Ahora sí, ya di la entrada tú. Estás hablando ya de personajes ya veteranos. Sí, sí, Cuando yo comencé, y esas personas que mencionas, las he escuchado por su nombre, que pues son personas que tienen historia y son buenas personas. Morza, pues es un técnico de pesca mexicano que también ya está retirado. Víctor Manuel Mendoza Aliera, también del Sausal. Ajá. Muy buena persona también, técnicos mexicanos. Y han puesto en alto ya en otros países sus capturas. Y han trabajado en el Ecuador, tanto en Panamá. Y también me tocó trabajar en Panamá y conocí también otros diferentes técnicos. Y pues estoy agradecido con todos. Hay uno que se llama Alberto, que vive en Valle Dorado. Beto, no sé, hay tantos y tantos personas que se han dedicado a esto y que algunos ya no están trabajando. Oye, te quiero preguntar, en la zona económica exclusiva que tenemos 200 millas de mar territorial o patrimonial, ¿qué te ha tocado ver con respecto a embarcaciones extranjeras o que estén en esta casa furtiva o en esta pesca furtiva, perdón? Fíjate que nunca me tocó ver embarcaciones de otros lados. Ajá. Aunque el litoral de, es muy amplio. De México es muy amplio. Donde salen mucho pescado es en Salina Cruz, en Las Brisas. Pues no vienen barcos de Panamá ni barcos o técnicos portugueses, sino que ellos tienen sus capturas un poquito más al sur de Latinoamérica. Ajá. Y andan pescando fuera de las 200 millas. Más al sur de Latinoamérica, hacia al Perú. Al Perú. En Perú sí hay mucho pescado, donde sí llegan embarcaciones
de otros países. De otros países, México, Panamá, Ecuador, a meterse a sus terrenos, uno que otro empresa, porque como son capturas muy grandes, las empresas compran su permiso para que el barco entre y haga sus encierros y sus procesos de lances sean cortos y de pesca también para regresar llenos a casa. Oye, otra pregunta, te tocó ver a ti en alta mar unos barcos grandes que son procesadores o fábricas, enlatadoras de esa parte, no sé si me explique. Sí me tocó ver, pero nunca fue pasar pescado o descargar en alta mar. Todo el tiempo llegábamos a Mazatlán, Sinaloa, porque muchas veces es Mazatlán, o dependiendo de dónde está el comprador. Uh-huh. Por lo tanto, si en Mazatlán está el steamer y va a comprar pescado a España, entonces tú ya llegas, te la cuadras al barco, el steamer, y haces el proceso de descargar del barco al steamer directamente. Pero es cuando... ¿El steamer qué es, el steamer? El steamer es un barco mercante. Ah, ok. Un barco mercante donde es de puro frío. Ah, ok, como pescado congelado. Ah, ok, haz de cuenta que es un barco bodega, pues. Barco bodega, donde... Okay. ¿En alta mar haces este proceso? No. ¿En puerto? No, en puerto. En puerto, o sea, atracas a puerto y pasas de tu embarcación, de tu... De tus bodegas. De tu bodega al steamer, que es el barco bodega, digamos. Exactamente. Y ellos ya salen rumbo Ellos ya llenan su... Por lo regular son de 3,000 a 5,000 toneladas los barcos, hasta 8,000. Y pues ya llevan su producto o andan recolectando productos, ya sea que en Panamá o que entren a Costa Rica o que vengan a México a llenar sus bodegas para posteriormente ir a España. ¿Sí? O ir ya sea a Japón a descargar. Oye, quiero preguntar algo ahorita, en lo que le pido a Santiago que meta el video otra vez, por favor. Cuando entras de ayudante... ¿Cómo se les llaman a eso? ¿Tienen un nombre? ¿Pavo? Sí. ¿Cómo ganan? ¿Cómo les pagan? ¿Cómo es eso? Y también te quiero preguntar si les hacen una novatada en ese sentido. Platícame. Bueno, a mí, en lo personal, te voy a platicar ¿Tu experiencia? De mi experiencia. A mí me tocó de subir un barco atunero como pavo, así les llaman. ¿Pavo? Pavo, el aprendiz. Ok. Llevas un sueldo, pero muy mínimo. Sí. Pero llevas, en aquel entonces... le llamaban la rebusca. ¿Qué quiere decir? Que es a todo el pescado que cae, que se maltrata, que se le rompe la cabeza, lo vas metiendo tú al freezer, donde llevan los víveres y el barco. ¿Sí? Y vas haciendo tu bodeguita, que al final de viaje, pues de todo lo que recolectaste de ese pescado maltratado, que no pasa a las bodegas, para no tirarlo al mar, obvio, se lo queda el pavito, ya sea... Es un pavo o dos pavos, ya sea un pavo de... Pavo es un aprendiz o dos aprendices. Sí, ajá. Pero es un aprendiz de cubierta, un aprendiz de máquinas o un aprendiz ya sea de capitán. Le llamamos pilotines. Ah, ok. ¿Y después qué hacen cuando llegan a puerto? Pues ese pescado... Esa rebusca, ¿no? Se vende. Ajá. Y así haces tú tu... Te ayudas para tu ingreso. Para compensar tu ingreso. Más aparte llevas un porcentaje no alto, pero sí es bajo... pero se sale compensado con... ¿Te refieres a un porcentaje en cuanto a la captura? Sí, a la captura, igual que todos los marineros, todos los que van a bordo. Igual y el mismo técnico también, ¿no? Ya sea que sea socio o sea dueño, pero todo mundo lleva un porcentaje más o menos calculado al puesto que llevan. O sea, todos ganan de acuerdo al puesto que llevan. Claro que sí, nadie gana igual, se deriva al puesto que lleva, ya sea... el lanchero, el marinero, el winchero, el panguero, el buscador, el capitán o el técnico de pesca. Oye, de acuerdo a pues ya eso de hace tiempo del embargo atunero, al grado tal que la Organización Mundial de Comercio sentenció o le dijo a Estados Unidos, tienes que pagar una indemnización por esta acción de la captura de delfines que al final se comprobó que no era tal cual como tú bien lo acabas de mencionar, que no había tanta mortandad como lo argumentaba Estados Unidos, y porque lógicamente Estados Unidos no permite la competencia, y cuando un país sobresale en alguna actividad económica, luego le empiezan a meter trabas. Se quiso poner con lo del camarón, lo del aguacate, y así incluso con lo del tomate aquí por San Quintín. Esta parte
¿Cómo está la flota atunera actualmente, de acuerdo? Porque seguramente tienes contacto con varios pescadores, aunque ya ahorita no estás arriba de barco. Tengo varios conocidos que ahorita ya la mayoría en sus tiempos eran compañeros del mismo barco, sí, o de otros barcos que éramos amigos, uh-huh, pero ahorita te cuento que ellos ya son, la mayoría ya son técnicos, jefes de cubierta o buscadores. ¿Y qué te dicen? ¿Hay barcos ahorita? ¿Toda la flota se fue a Mazatlán? Pues ahora sí que por lo del embargo tunero, pues aquí Ensenada fue el más afectado porque estaba la flota más concentrada. Todos los barcos estaban aquí en Ensenada. ¿Qué pasó con el embargo tunero? Pues que la etiqueta Dolores emigró a Mazatlán y fue donde Mazatlán fue adquiriendo más barcos o los barcos se fueron para allá porque también aquí cerraron las canerías. Y pues ya no era sustentable para los barcos venir para acá, y pues ¿a dónde iban a descargar? Entonces, Ensenada fue muy afectado en eso, lo del embargo atunero. Teníamos a la pesquera Zapata, la pesquera del Pacífico, tenías varias personas de anchoveta, sardina, lo del atún propiamente, varias empresas, te digo que en ese tiempo todo el mundo ganaba. Oye, Fernando, una pregunta, ¿qué es lo que consideras tú que te tocó ver en alta mar de alguna acción, de algún accidente de algún buque pesquero o un barco pesquero? Pues en este momento, bueno, yo en realidad ya te puse a remanear. No me tocó ningún accidente de ese tipo. Hoy en la actualidad sí ya veo videos donde chocan barco con barco. Bueno, cuando yo anduve pescando, sí hubo un compañero que todavía está conmigo trabajando en la empresa en la que estoy ahorita actualmente. Uh-huh. Y él iba a bordo de ese barco, pero ¿qué pasa? Salió de aquí de Ensenada con el área de pesca, que es hacia el sur. Uh-huh. Pero el guardiero, le llaman guardiero, la persona que va viendo el rumbo, que vaya ese rumbo y que no se desvíe para que no ocasione ningún accidente. Pero ¿qué pasa? Que esta persona fue a despertar a la otra persona, pero jamás, o si hizo confianza, pero se fue a dormir y el barco quedó a la deriva, a un solo rumbo. Entonces el barco encalló en la isla de la isla del Socorro. ¿En la isla del Socorro? En la isla del Socorro, el famoso barco Teacapán. Pues ahí ya cuando sientes el golpe y eso, pues ¿qué pasó? Pues es arriba de las piedras. No hubo personas que lamentar, pero sí los daños, pues el barco ya queda el barco inoperante. Inoperable, ya no se puede ni sacar porque pues ¿qué hicieron entonces? Pues ahí ya al día siguiente en la mañana tuvo que llegar ya sea la Coast Guard o el guardacostas de México para tomar cartas en el asunto del accidente, pero creo que llegó la Coast Guard y empezó a sacar a todos los tripulantes vía aérea con el helicóptero. Y ahí, por ejemplo, el producto se perdió, se echó. No, el barco iba al área de pesca, iba a iniciar la De pesca. Entonces no iba vacío. Así. Pero también me ha tocado donde ha habido accidentes, donde sí, el barco, ya sea que por una mala maniobra del maquinista, que hagan le llaman achicar. Sacar agua de las sentinas, o dejan abierta una válvula, se llena y ya traen pescado, y entonces empiezan a irse a pique. Pero siempre hay personal donde está checando que no ingrese tanta agua. Que le llamamos nosotros guardias, ya sea de cubierta, ya sea de máquinas. Siempre hay gente 24 horas. Revisando. Hay 24 horas. Cuando estás navegando, hay guardias. Sí, y me ha tocado. Gracias a Dios, a mí nunca me tocó eso, porque pues no lo estuviera yo contando, a lo mejor sí, ¿no? Así es. Pues mira, qué importante y muchas gracias. Ya estamos llegando al final. Ya tenemos prácticamente que despedir el programa. Fernando, te agradezco mucho. Fue una probadita porque te prometo que la siguiente nos vamos a ampliar y te voy a tener una sorpresa. Te lo puedo asegurar que te vas a sorprender de la sorpresa que te voy a tener aquí. Me voy a poner primero de acuerdo contigo, Fernando, claro, para la sorpresa que te quiero hacer aquí en el estudio, si me lo permites. Claro que sí, con muchísimo gusto, Jorge. Y hay que ir a votar, ¿no crees? Claro que sí, ahí ya estamos. Ya listos para, ya tienes ubicada tu casilla también, tú igual que Santiago. No, pero ya más o menos, yo pienso que hoy en la tarde ya lo checo. Así es, te agradezco, que la pases muy bien, buen fin de semana. Igualmente. Gracias, Fernando, siempre Fernando nos visita uno que otro viernes, y cuando no viene le ponemos falta, pero bueno, aquí somos unos grandes amigos, lo respeto mucho,
Y la verdad, esta actividad que nos acaba de compartir fue un pedacito nada más, porque como bien lo dice él, es muy amplio el tema de la pesca. Vamos a despedirnos. Le quiero yo pedir a usted, el próximo domingo, levántese temprano a mediodía, en la mañana, pero no deje de ir a votar. Llegue a votar con esa decisión de que debemos de dejar atrás el último lugar de abstencionismo que ocupa actualmente Baja California. Ensenada, vamos a poner la muestra de participación en acudir a votar. Gracias, mi nombre es Jorge Díaz, nos vemos el lunes, esperemos las noticias que seguramente el mismo domingo van a fluir, pero muy rápido a través de las redes sociales. Gracias, Santiago. Vamos a enseñar el dedo el lunes, ¿verdad? Que votamos, va que va. Gracias, nos vemos hasta entonces.